Hola bolos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, eh? Bueno, pues yo he sido Gil y os traigo el capítulo número 54, creo, de Fénix SMP, temporada 2. Y bueno, chicos, estoy por aquí, por este camino de Doctor Nock, porque bueno, le he robado a sus ovejitas, las he maltratado un poquito. Vengo de cogerle lana, porque bueno, la granja que tenemos nosotros de ovejas, que la hizo Congrio, pues es un poco lenta, por no decir mierda, ¿sabéis? Es un poco caca. Es un poco caca y prefiero irme a donde Nook y granjear allí lana, ¿vale? Tengo aquí un par de stacks, me he llevado esto pa' por si acaso. Pero bueno, es que en este capitulito tengo pensado hacer un poquito de ego, ¿vale? Todos necesitamos sacar el ego que tenemos dentro de encima. O sea, sacar del ego fuera. De decir, ¡buah! Soy la puta polla. Me hacen una foto frente al espejo. ¡Clic! Bueno, eso ahora lo llaman selfie. En mi época era ser subnormal, pero bueno. Van las modas así ahora. Así que voy a recoger materiales. Lo voy a hacer aquí en cámara, ¿vale? Porque muchas veces no lo muestro, pero mola. Es interesante. O a mí al menos me lo parece. Vale, así que vamos a ver. Voy a cogerme un stack de esto para por si acaso. Vale, me voy a poner la fotito en la segunda pantalla aquí para saber las lanas. Ta, 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 ta. Vale, necesito también un poco de clay. A ver si me acuerdo aquí. 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 Vale. Necesito clay blanca que tengo por aquí. Me voy a llevar esto, ¿vale? Para por si acaso. Necesito clay marrón. Me voy a llevar un stack. Perfecto. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Yo creo que un poco ya, ¿no? Bueno, no, en realidad me faltan. A ver, dame para dos, por favor. 18, gracias. Vale, me falta esto, perfecto. Me voy a llevar un poquito más de Ender Pearls, así suficiente, guay. Me falta algo. ¿Sabéis? Tengo esa sensación de que dices, te está faltando algo, pues esa es la sensación que tengo yo ahora mismo, de me falta algo y no sé qué. Vale, lo primero que me falta esto. Vale, me voy a pillar un poquito de tinte de esto. Esto me faltaba. Es que tengo esta sensación que me recorre por dentro, que me nubla la atracción. Voy a cogerme más de esta, ahora que me di cuenta, voy a pillarme toda. Voy a cogerme otra de estas, pa' por sí. Voy a cogerme dos de estas, pa' por sí. Para probar. Ta, 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 ta. ¿Qué me falta, tío? Me falta, por supuesto, tinte negro, que ya me iba sin él. A ver, por favor, por favor. Voy a llevarme todo esto, perfecto. Algo se me va a olvidar, ¿vale? O sea, ya me conocéis, todos nos conocemos ya un poco y algo se me va a olvidar. Vale, pues tengo que ir a ese pilar de allí. ¡Wow, chaval! ¿Habéis visto esto? O sea, repetición, repetición, por favor, porque esto es la maldita clave. Podéis llamarme el Mesías de las Ender Pearls, el puto amo de los lanzamientos, lo que queráis, pero eso no se hace todos los días, como esa. Vale, ya la había. era obvio que le iba a cagar, no pasa nada, ya no. Como repito otra vez, nos conocemos todos. Vale, pues voy a hacer aquí un pequeño, muy pequeño círculo, ¿vale? A ver, tres por aquí. Tres por aquí. Creo, 1, 2, 3, empieza 1, 2, 3. Vale, sí, perfecto. Mira, ahí está la hamburguesita por ahí dando vueltas, buscando a su papá. Pero su papá la abandonó en aquella triste gasolinera, como un perro desvalido. Vale. Por aquí, bueno, yo creo que si hago esto va a ser mucho más rápido. 2, 3, toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Vale, no tengo antorchas, pero me da un poco igual. He perdido la chuleta, así que me la vuelvo a poner aquí, perfecto. Vale, vamos allá. Voy a hacerme una estatua de mí mismo, como la que tiene Doctor Nock. Muy parecida, demasiado parecida. Igual.
Vale, porque casualmente lo miraba y tenemos la misma ropa, entonces es como, what the fuck. Vale, me he dado cuenta de que esto está mal, es decir, tendría que venirse uno hacia un lado, tiene que ser par, así que lo voy a hacer a este lado, ¿vale? Tiene que ser par, no me gustan hacer las cosas par, pero esta sí tiene que ser par. Y esta que también. Así que me va a venir una para acá. Uno, dos, tres. What? Me he perdido. Ah, vale, que son cuatro, joder. Vale. Ahora sí estaría bien, ¿vale? Así que vamos a pillar el centro, vale, cata, cata. Vale, tenemos que poner esto así, vale, no me he equivocado, no, mierda, ya sabía yo que me olvidaba de algo. ¡Ah! Ya sabía yo que me olvidaba de algo y es que estas cosas a mí no me las podéis dejar porque es que se me olvida todo súper rápido. Vale, vamos rápidamente a por tinte azul, a por lapislázuli, que es lo que necesito para los pantaloncitos. Y ya está, porque el cinturón me le quería hacer, pero es la estatua tan chiquitita, ¿vale? Pero es tan adorable, es chiquitita, pero adorable, que no... Que no... ¿cómo iba a decir? Es tan chiquitita que no le pueden meter mucho detalle. Le voy a poner algo de 3D, pero poquito, nada más. No acepta mucho detalle, si es que... Es eso, es chiquitita y no acepta mucho detalle, pero bueno. Algo podremos hacer. Vale. Voy a poner la mesa de crafteo aquí. No la voy a necesitar. Cabrito. Es un pequeño bolo malvado. No os acerquéis a él. Vale. A ver. Sacamos, por ejemplo, esto. Madre mía. Uf, cantidad. Voy a hacerme 24 primero. No, es que no voy a necesitar tanto. Es que ya veréis cómo no voy a necesitar tanto. Vale. Hombre, yo creo que tampoco, no. Vale, ni tanto ni tampoco. Vamos a hacer estos piececitos, perfecto. Aquí tienen que salir uno. Vale, es que soy retrasado. Ya me conocéis. No, tanto, tanto. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a hacer tanto? ¿Cómo voy a...? Retraso extremo. Ya me conocéis. A ver, cuatro por aquí. Yo creo que con esto tira bastante. Like so. Vale, pues esto ya estaría bien. Ahora sí vamos a necesitar un stack como mínimo de negra. Creo que me va a quedar sin esto, sin lana, ¿vale? A ver, ¿cuánto de altura tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4, vale. 1, 2, 3 y 4. No sé, o sea, no, estoy mirando, está bien. Yo creo que no. Ah, sí, está bien, sí está bien. Vale. A ver, 4, 3, estamos en la 3. Guachi. Y esta es la 4. A ver. Ta, 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 ta. Vale. Uy, un stack entero. Ah, sí, voy a tener lana. Vale, ahora me tendría que quitar dos. Estos dos del centro. He visto. Vale. Tengo que quitar estos dos del centro. Le tengo que poner estos dos. Y aquí... Ah, no me la he traído, pero bueno. No me importa hacer cuatro de esta. Mierda, que era más... Ah, perdón por el retraso. Vale, así. Y así. Esta sí. Vale, necesito poner aquí y aquí. Que son mis cordoncitos de la sudadera, ¿vale? Si lo veis. Vale, si veis, tengo ahí unos cordoncitos. ¿Los veis? Pues eso. Los bolsillos no lo puedo hacer porque es que ya digo, no acepta mucho detalle esto. Pero bueno, lo he intentado. Lo he intentado, pero no he podido. No voy a tener suficiente blanca, por eso me he traído y he estado en lo correcto. Vale, y esto tengo que sacarlo así. Uno. No, son dos. Tienen que salir dos, ¿verdad? Sí. Dos y uno hacia aquí. O sea, sé algo tal que... Así, ¿vale? Por aquí así. Y así. Creo que era aquí o ahí. Ah, no, es aquí. Vale, ahora el pelo tiene un escalado, ¿vale? Aunque voy a hacer primero la cara. No voy a tener suficiente, pero bueno, no importa. No importa mucho de momento, ¿vale? Así que tiene la cara 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 1, 2, 3, 4. 5 y ahora aquí subimos uno más. Perfecto.
Y es lo mismo. 1, 2. No, 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 no. No. 1, 2, 3, 4 y 5. Cagüín. Cagüín, ya sabía yo que lo había hecho mal. Los cálculos que no he contado el bloque de abajo, macho. A ver, 2, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que hacer esto así. Vale, y ahora sería la recta hacia allá. Es decir, taca, 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 taca. Y está así. Así. Y esto fuera, ¿verdad? Creo que sí. Sí, parece que sí. Vale, aquí, bueno, esto lo tendríamos que rellenar. Voy a rellenar. ¡Ay! Es difícil, ¿eh? A ver, vamos a coger un stack entero porque voy a necesitar un montón. Ya podrían hacer con la lana lo mismo que con la clay. Porque con la clay, joder, está guay tintar, pero con la lana es asqueroso. Porque para un stack de lana azul necesitas un stack de lapislázuli. What? Y es como. What? 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 No. Fucking shit. Mierda, tío. Vamos a ver, maestro de las Ender Pearls. Me cago en la puta. Ahí está, joder. ¿Y tú, cabrón? Toma. Toma, perro. Vale. Creo que era así. El pelo es que no me acuerdo. No he hecho foto del lateral. Y ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, me voy a guiar un poco por. Por lo que creo que es. Vale, vamos con la cara. A ver. Nuestra boca es una boca extraña, ¿vale? Así que esto va fuera, esto va fuera. Esto va fuera. Y este de aquí va fuera. Me lo podía haber ahorrado antes, pero bueno, soy así de retrasado. Tenemos que poner la boca, que son 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora ponemos otra tira más de la cara. Y aquí tenemos que poner en el centro 2, que sería mi nariz. Mi extraña nariz. ¿Vale? Aquí ponemos esto. Así, perfecto. Y aquí tenemos que poner lana blanca aquí y aquí. Y mis ojos verde esmeralda aquí y aquí. Y la continuación sería rellenar esto. Vamos a hacerlo hacia aquí. Quiero caer hacia adentro, no hacia afuera. Vale, y esto sería más o menos la cara. Vamos a bajar a ver qué tal se ve desde el camino. Que es para lo que lo he hecho más que nada. A ver. ¡Hombre! Eso, o sea, si os fijáis, a que no parece esmeralda, parece amarillo. Dios, qué extraño. Es muy extraño. ¿Puedo dormir? Es que no puedo dormir. Bueno. Yo creo que no se ve mal del todo, ¿vale? Tampoco, no es la leche. Duerme tú, que no tengo cama. No es la leche limonera, pero no está mal. A ver, vamos a tirar la enderpearl aquí. Y vamos a necesitar lana azul, que son 4, 8. Vale, así. Vamos a darle que sí en un momento. Perfecto. Así, y ahora necesitamos lana negra. Que nos vamos a hacer 10 de momento. Yo creo que con 10 vamos a tener suficiente. No. Ya he hablado de más, como siempre. Vale, vamos a pillar la lana esta. Digo, la lana, la clay marrón para hacer el pelito. Y luego ya por último hacemos el otro brazo, ¿vale? A ver, yo creo que este lado al final lo acabaré arreglando porque no me convence para nada. Y yo creo que no es mi lado de la cara. Es que me ha faltado la foto, tío. Me ha faltado la foto que es la que me daba la opción de ver. Vale, aquí esto es lo que quiero hacer en 3D, ¿de acuerdo? Porque si lo hago muy. ¿Cómo sería la palabra? Si lo hago plano, se ve fatal, pero fatal. Vale, esto sobra. O sea, esta de aquí sobra. Toda esta línea aquí sobra. Y es. Uy, ¿qué hago yo con él? Uy.
¿vale? Y tenemos que hacer el pelo así como un tupé, ¿vale? Como si dijéramos que estamos haciendo un tupé, pues así en modo 3D y demás, le da un toque más mejor, ¿vale? Así que vamos a tirar por aquí también. Vamos a hacerle un poco todo. A ver. ¿Esto cómo lo he hecho? ¿De dos solo? Hostias, ahora mismo no lo sé. Vale, esto lo puedo quitar. Esto también lo puedo quitar. Esto lo puedo quitar también. Vale. Es así, una cosa así, una cosa de estas parecida así. Ya más o menos miraré por ese lado a ver cómo lo he acabado haciendo. Yo creo que he bajado, ¿no? Por ejemplo, si he hecho así y era todo para arriba. Vale, demasiado arriba. Así diríamos, más o menos. Y por ejemplo, ya aquí sería un pelito normal. Bueno, quizás le metería algo así y ya está. Para que no se note mucho. Y ahora tapamos ya este lado. He dicho que un poquito, ¿no? En plan. A ver. Dos. Y una cosa así. No, no más. Tapamos esta parte de aquí atrás. No tengo. Bueno, tengo poquito. Me falta. Vale, me faltan un par de bloques. Pero bueno, en la cabeza no va a pasar mucho. Y me falta este lado del brazo y ya habríamos acabado. Así que. ¡Ay! ¡Ay! La Ender Pearl, tío. He querido hacer ahí proeza, pero no me ha salido. Vale, que se pone aquí y aquí. Y ahora se ponía la lana azul. 4 y son 12 de la negra. Vale. Dámela. Ahí va. Vale, esto ya lo tendríamos y ya solo nos faltaría ponerle la lana blanca en los, como si fueran los cordones de estas trencitas. Y yo creo, ¿vale? Y yo creo que ya estaría hecha la miniatura, el monigote este. ¡Ay, hostia, qué cosa más fea! En la foto, ¿qué le ha pasado? O sea, ¡ah, claro, coño! ¡Qué gilipollas soy! Vale, ya sé lo que le pasa. Dios, pero lo he visto así, digo, Dios mío, qué cosa más fea. Vale, ya sé lo que le pasa. La voy a arreglar, ¿vale? Fuera de cámara. Y vuelvo y os la enseño. Y ya quito la lluvia también. Y os enseño ya acabada. Porque esta cosa es feísima, tío. O sea, ¿what the fuck? A ver, un segundo. Algo ha mejorado. Yo creo que algo ha mejorado. Sinceramente. Y es. No sé. Yo la noto como mejor. O sea. La noto mejor que antes. Es cierto. La veo bien. La veo bien. Una cosa, ¿vale? Yo lo voy a ir dejando por aquí. Pero quiero aclarar que si alguien cree que pueda hacerme una estatua así de estas dimensiones, ¿vale? Lo podéis contar ahora mismo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 de alto por 2, 4, 6, 8, 10, 15 de alto y 10 de ancho, ¿vale? Si alguien cree que pueda hacerme una estatua mejor que esta de esas dimensiones, mandármelas por Twitter o por email, me da igual. Y yo la haré con mucho gusto porque yo estas cosas no sé hacerlas, pero no ha quedado tan mal del todo. O sea, no sé. Yo creo que no. A ver. Vamos a ver. Hombre, tan guapo como yo en la vida real no es ninguno de estos dos que tenéis en pantalla, pero se asemejan más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. Hoy va. Tengo aquí esto de las teclas rápidas de Windows, que me cago en la puta y en todo lo demás. Pero bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí porque se me ha acabado el tiempo. Tengo una reunión ahora en el servidor y estas reuniones se alargan, se alargan, se alargan, se alargan y suelen durar 2 horas y media, 3 horas. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí porque ya me están diciendo por el TS que venga, que me dé prisita. Así que nada, chicos, yo y mi mini yo os dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado mucho el episodio. Like si te ha gustado, comenta qué te ha parecido, suscríbete para más. Adiós, chicos. Adiós.